Espero que me hagáis bien. Lo primero que me gustaría hacer es expresar mi agradecimiento a este acto realizado por Ismael y por Clara. Es muy importante recordar el Holocausto, tremendamente importante. Si nos olvidamos del Holocausto, se puede volver a repetir. Entonces, el recordarlo es absolutamente esencial, como han dicho los ponentes anteriores, ¿no? Por otro lado, para mí es un orgullo que se haya organizado un curso en el que se habla de una de las muchas personas que afortunadamente obraron de forma correcta y justa y valiente en el contexto del Holocausto, de mi padre, de Ángel Sansuiz, conocido de dos formas, como el Schindler español y el Ángel de Budapest. A mí personalmente me gusta más el título o la forma de conocerle del Ángel de Budapest. Clara, tú estabas comentando que efectivamente que las cosas que llegó a hacer mi padre. Yo querría empezar a hablar de él recordando lo tremendamente legalista que era. O sea, era una persona que, para exagerar un poco, no se ocurría pasar el semáforo de peatones del sistema rojo. Era la persona más legalista que he conocido, ¿no? No obstante, a la hora de defender la vida de tantos seres inocentes en Budapest, bueno, pues es que no dudó un segundo en convertirse en una persona que incumplió la ley o las normas constantemente. Para empezar, cuando fue a hablar con las autoridades húngaras para convencerles que le permitieran dar a los sefardíes en Budapest pasaportes españoles, bueno, pues no les comentó que la ley sobre la cual se apoyaba esa petición era una ley derogada. O sea, que les estaba contando, para empezar ya, una mentira como una casa. Después, cuando le dijeron, bueno, pues usted tiene permiso para efectivamente otorgar estas 200 pasaportes, pero solamente a los sefardíes, bueno, pues en vez de otorgar 200 pasaportes, emitió 2000 y pico documentos, donde solamente, como bien decías, 200 sefardíes recibieron el documento. Todos los demás eran judíos azkenazim, que eran los que habitaban en Hungría, con lo cual pues fue la segunda vez que rompió con todo lo que él no se hubiera jamás atrevido a hacer, ¿no? Después, para que su coartada y su estrategia funcionara, pues incluso llegó a falsificar los archivos del consulado, vamos, de la embajada, de la delegación española en Budapest. La sola idea de pensar que hoy en el periódico leamos que hay un diplomático que se ha dedicado a falsificar los registros consulares, bueno, que se nos pone a todos los pelos de punta, porque es que es una cosa que no la podemos imaginar. Pero bueno, pues Ángel Sansuiz fue capaz, a pesar de ser una persona tremendamente legalista, fue capaz de hacer esto con la única obsesión de salvar al mayor número posible de seres inocentes durante ese holocausto tan triste y que marcó las vidas de tantas personas, ¿no? Todo esto el Ángel de Budapest lo hizo porque le salió el alma, porque siguió lo que le marcó su conciencia. Yo creo que probablemente no había conocido a ningún judío cuando llegó a Budapest. O sea que evidentemente no era un tema de simpatía por los judíos, por el pueblo judío, era un tema de pura humanidad. Es decir, que él, cuando estaba empezando su propia vida de casado, de destinado en fin, su propia carrera diplomática, que acababa de ingresar en la carrera diplomática, y bueno, pues le toca este puesto donde llega como segundo a bordo y se encuentra con un embajador que, después de que Hitler invade Hungría en marzo del 44, Franco le llama a consultas
se queda este señor a los 33 años a cargo de una embajada, siendo el máximo responsable de la embajada de España, con este problema enorme que es la invasión de Hitler, toda la puesta en marcha de la política de quitarle todos los derechos a los judíos, de quitarles los papeles, de expropiarles sus negocios, obligarles a portar la Estrella de David, hacinarles en unos guetos, y poco a poco empieza a ver también cómo ya empiezan los homicidios en la ciudad y la gente que estaba siendo deportada a los campos de concentración y de exterminio. Y entonces, bueno, pues siendo muy joven, con muy poca experiencia, se encuentra en esta situación y decide pedir instrucciones a su gobierno. Y pide en varias ocasiones instrucciones y el gobierno pues no le contesta. Y bueno, pues afortunadamente él toma la caída por respuesta y dice, bueno, si no me han contestado, quiere decir que no me están diciendo ni que sí ni que no, pero no me han dicho que no haga lo que yo creo que tengo que hacer. Y entonces fue cuando decidió pues tomar estas acciones que lograron salvar a 5.000 y pico personas, que hoy se calcula que por la evolución de las familias y tal, pues que puede haber posiblemente hasta 50.000 personas que viven gracias a su labor humanitaria, ¿no? Una de las cosas más importantes para él fue pensar que no merecía reconocimiento ni agradecimiento. O sea, es que no entendía cuando la gente le preguntaba que cómo había podido hacer eso. Es que básicamente no entendía la pregunta, ¿no? Y bueno, lo hizo de corazón, se jugó su vida, porque era un momento muy difícil, pero sacó coraje debajo de las piedras, que es lo que yo creo que ocurre en esas circunstancias. Cuando te empeñas en hacer una cosa de ese calibre, pues te sale la valentía, te sale el coraje, te sale la imaginación. Hizo una gran labor, porque además el proporcionar documentos no era suficiente. Un judío que estaba en Budapest tenía un documento de protección por parte de la delegación española, que eran los que más valor tenían por el rigor con los cuales se emitían, no rigor real, sino que detrás había, como se habían falsificado los archivos consulares, pues si habían inspección podían comprobar que efectivamente había algo que estaba pues solapando ese documento, ¿no? Entonces, el obtener un documento ya era una gran cosa, pero no era suficiente como para no ser deportado a un campo de exterminio. Entonces, lo que fue absolutamente crucial es que Ángel Sarbrief decidió alquilar estos edificios donde pudo refugiar al máximo número posible de personas con documentos de la delegación española y lograr que estuviera en un sitio controlado donde tanto los alemanes como los fascistas húngaros, que eran igual de malos o peores todavía que los SS, los Cruz Flechadas, pues no pudieran entrar y sacar a los que ahí estaban refugiados. Si eso lo hacían, que se hacía en determinados casos, tenía un sistema de alerta mediante el cual le avisaban a la embajada, de tal forma que o bien él o bien otra persona de su pequeño equipo de cuatro personas pues iban a rescatar a esta persona y a volverla a meter en la casa de los refugiados. Bueno, pues en breves momentos os he contado un poco todo lo que ocurrió. Yo creo que él pasó mucho miedo, sin duda alguna fue el hecho que más le marcó durante toda su vida. Yo creo que siempre dijo que lo más importante que había hecho había sido salvar a todos estos seres inocentes. Su historia cayó en el olvido después de ocurrir todos estos hechos, cayó en el olvido total durante muchas décadas. Es más, cuando se muere en el año 80, bueno, pues los artículos que se escribieron sobre él y tal, pues enfocaban más sobre su carrera diplomática. Tuvo una carrera diplomática bastante buena y los artículos
se enfocaron sobre ese tema, pero no hubo una sola mención de su labor humanitaria durante el Holocausto. Esto a él nunca le preocupó, nunca le molestó. Él pensó que, como he dicho antes, que no se merecía ningún agradecimiento ni reconocimiento, que lo había hecho encantado y que pensaba que era su deber como ser humano haber actuado de esa forma. Pero sí hubo un agradecimiento y reconocimiento que recibió, que le impactó muchísimo. Y aunque no se hizo público, pues sí le impactó, que fue el Yad Vashem, que en el año 1966 le nombró justo entre las naciones. Entonces, en ese momento recibe el recao, recibe la información de parte del embajador de Israel, que el Yad Vashem le ha nombrado justo entre las naciones, que es el máximo honor que puede recibir un gentil en Israel, el máximo. Es una persona pues, que haya salvado a judíos durante el Holocausto y que, por supuesto, no lo haya hecho por motivos económicos y que se haya jugado la vida y su carrera, su profesión, en fin. Y, bueno, pues el Yad Vashem tiene el enorme detalle de nombrarle justo entre las naciones. Y, curiosamente, en ese momento, claro, pues seguía siendo diplomático, él va a sus superiores y les pide permiso para recibir tal honor. Y curiosamente, el Estado español, el ministro de Asuntos Exteriores, curiosamente su cuñado en ese momento, le dice: oye, pues mira, lo siento mucho, que gran honor el tuyo, qué suerte, pero si no te importa, vas a decir que no puedes recibir el premio o este reconocimiento, porque nuestra política exterior está muy basada ahora mismo en el apoyo de los países árabes. Entonces no queremos que por este tema que tú, bueno, pues esto, que bien, que te hayan reconocido y que te hayan dado tal, pues que no, te pedimos que no lo aceptes. Entonces, bueno, pues, obviamente se fue a ver al representante israelí y dijo: oye, muchísimas gracias, yo, que es lo importante, me doy por reconocido como justo entre las naciones, que es lo que cuenta, pero oficialmente pues no lo puedo aceptar, pero muchísimas gracias y bueno, pues es un gran reconocimiento. Posteriormente, en cambio, cuando a España le interesa que diga que efectivamente obró en Budapest siguiendo las órdenes de Franco, cosa que no es verdad, porque el Ministerio de Asuntos Exteriores jamás le dijo cómo tenía que actuar. Bueno, pues posteriormente, cuando le dijeron que por favor dijera que había obrado siguiendo las intenciones de Franco, siguiendo las órdenes de Franco, dijo: bueno, pues como soy un funcionario de Estado y tengo que anteponer los intereses de mi país a los míos propios, pues por supuesto que voy a decir eso. Y así hizo. Entonces es una historia muy curiosa, es una historia muy bonita, porque realmente fue una persona que se jugó su vida, se jugó su carrera diplomática por una causa muy, muy justa, bueno, pues que hizo una gran labor dentro de las personas que intentaron ayudar y salvar vidas. Pues la verdad es que salvó a un enorme, a un número muy grande de vidas, ¿no? 5.000 y pico personas, que nunca habló del tema, nunca quiso presumir el tema, nunca quiso hablar del tema, porque pensaba que había actuado como él debía de actuar. Y bueno, pues curiosamente se muere sin ningún reconocimiento público, salvo el más importante, que es el de Yad Vashem, dicho de paso, pero a nivel, digamos, más amplio, se muere sin ningún reconocimiento público, y hoy, bueno, pues estamos dando un curso sobre él, ¿no? Lo cual, pues a mí me produce mucho orgullo, y sobre todo me gusta, porque la idea es que su labor y el que la gente se inspire en lo que él hizo, y que todos nos demos cuenta que con muy pocos recursos, porque en realidad tenía 4 colaboradores y un presupuesto 0 para hacer esto, que con muy pocos recursos se puede hacer una gran labor humanitaria, y sobre todo se puede uno enfrentar a un régimen peligrosísimo y muy cruel como era el régimen. Entonces, a partir de ahora estoy a vuestra disposición para que me hagáis las preguntas que queráis sobre Ángel Sarri.